presencia. Qué hermosa es su presencia. Qué hermosa es su presencia. Qué hermosa es Jesús. Aleluya, disfrútalo, disfrútalo. Disfrútalo, disfrútalo. Aleluya. Disfrútalo, disfrútalo. Alabado sea el nombre de mi Señor. No hay nada más hermoso que estar en su presencia. No hay nada más hermoso que sentir la presencia del Señor. Aleluya. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de nuestro amado. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sigue alabando, sigue alabando. Aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Aleluya. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño del tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Aquí no hay otra cosa que hacer, aleluya, que no sea alabarlo, glorificarlo y disfrutar de su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, qué grande es el Señor. Aleluya, me gozo en grande manera. Amén. Y hemos estado gozando los que llegaron hoy, amén. Nos estamos gozando desde ayer. Aleluya, esto ha comenzado en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y hoy ha sido un día precioso. Sentadas a la mesa con nuestro amado. Aleluya, ha sido un día maravilloso donde hubo Santa Cena, donde hubo lavatorio de pies. Aleluya, algo impresionante. Alabado sea el nombre de Jesús. Ciertamente hemos disfrutado lo que es estar, aleluya, cerquitita de nuestro Señor, sintiendo su caricia. Alabado sea el Señor. Bueno, amado, busque su Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a obviar los protocolos. Yo sé que ustedes me conocen. Y el que no me conoce, pues me va a conocer ya mismo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Yo ando con mi amado también, Roberto. Aleluya, sal, levanta la mano por ahí. Saludos. Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes. Vaya Segunda de Reyes, capítulo 4. Vaya el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Lea conmigo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Y ella dijo: bien.
luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo: pedí yo a mi hijo, mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ven. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le responderás, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Alabado sea tu nombre, Dios. Amado mío, sentimos tu presencia. Tú estás aquí. Solamente te pido, Padre, que tú me permitas esconderme detrás de tu espalda. Te pido, Señor amado, que a través de tu Espíritu me sea revelada la necesidad de este pueblo que está aquí reunido. Te prometo, mi amado, hablar todo lo que tú pongas en mi corazón. Y te pido que a través de esta palabra la necesidad de cada uno sea suplida. Padre mío, predicaré tu palabra y tú harás lo que tú quieras. Y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a predicar bajo el tema: no lo entierres. No lo entierres. Entrégalo en los brazos de tu amado. Alabado sea eso. Para que usted pueda entender, aleluya, con claridad lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón, yo voy a comenzar de donde tengo que comenzar, ¿verdad? Se comienza desde el principio. La palabra, aleluya, el Señor me la dio al terminar el año 2009, comenzando el 2010. Y fue una palabra tan grande para mi vida, aleluya, que orando al Señor, el Señor ponía en mi corazón que yo hablara esta palabra a cada una de ustedes. Y yo tengo que decirles, aleluya, que cuando el año 2009 terminaba, yo hablaba ayer del mes de agosto, y muchas mujeres dijeron: ay, parecía como que la hermana Estrella vivía en mi casa, estaba en mi casa, aleluya. Pero ahora vamos a hablar del 2009. Aleluya, el 2009, aleluya, fue un año duro y difícil. El año 2009, yo no veía la hora que se fuera. Yo no veía la hora que llegara el 31 de diciembre para cantarle cumpleaños feliz al nuevo año, aleluya, y mandarle al viejo viejo. Eso es verdad. Pero cuando estaba terminando el año, yo siempre tengo por costumbre, aleluya, que cuando el año va a terminar, comienzo a orar a Dios y comienzo a preguntarle qué traerá el otro año. Yo recuerdo que cuando yo regresé a Puerto Rico, después de estar en el campo misionero con mi esposo por el espacio de 7 años en la República de Venezuela, me sorprendió mucho que en Puerto Rico llevan a brujos, a hechiceros, a santeros, aleluya, a decirle a la gente lo que va a traer el año próximo.
Y yo me sorprendía, yo decía, ¿cómo puede ser posible, aleluya, que la gente sea, verdad, tan ingenua para poderle creer a los demonios, aleluya? Y yo decía, pero si conocieran al Dios que todo lo sabe, le aseguro que ellos irían donde nuestro Dios a preguntarle. Yo no sé qué tú haces cuando tú tienes una duda, un interrogante. Yo voy al Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. A ese yo le pregunto, aleluya. Y yo soy como los nenes chiquitos, aleluya. Yo no me salgo de la falda de mi maestro hasta que no me responda. Y yo empecé, aleluya, al terminar en el mes de diciembre, 20 y pico, ya finalizando, comencé a decir al Señor, Señor, ¿qué traerá el 2009? ¿Qué traerá el 2010, perdón? ¿Qué traerá el 2010? Y yo decía, ay Señor, si el año 2010 va a ser como el 2009, quítame la vida, mándame a buscar. Yo no quiero vivir el 2010 de la misma manera, aleluya, como ha sido el 2009, porque había sido terrible. Alabado sea el Señor, de la guerra, de la oposición, de la lucha, aleluya, que habíamos tenido que vivir. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Aleluya, que estuve como 3 días insistiéndole al Señor. Yo no sé si usted lo sabe, aleluya, pero aquí hay que aprender a ser insistente. Aleluya, aquí hay que aprender a insistir. Esto no es que siempre el primer día que tú ores y ayunes no recibes la respuesta, vas a decir, ay, pues eso es que Dios no quiere. No. Es que Dios quiere saber cuánto realmente tú anhelas lo que tú estás pidiendo. Aleluya, yo he aprendido a ser insistente. Lo aprendí de Daniel, aleluya, que llevaba 21 días ante la presencia del Señor orando por una respuesta. Y le aseguro que si al 21 días no hubiera contestado, se hubiera metido a los 40. Pero él sabía que a Jehová hay que insistirle, esperar, aleluya, y Dios dará la respuesta. Estaba orando, aleluya, y seguía diciéndole, Señor, Señor, dime, ¿qué traje en 2010? Siempre me ha gustado que el Señor me diga, porque así yo estoy preparada. No es lo mismo, aleluya, tirar puños al aire en la guerra espiritual a saber con lo que tú estás peleando y saber lo que tú te vas a enfrentar. Es en eso, aleluya, que orando de rodillas, el Señor me dice, te voy a decir lo que va a traer el 2010. Mire, amada, yo no sé qué usted hace cuando el Señor le dice que le va a hablar, pero cuando el Señor me dijo a mí, te voy a decir lo que va a traer el 2010, alabado sea el nombre de Jesús. Voy a poner una pausa aquí, espérate. Voy a dar arriba. ¿Sabe algo? Yo le voy a decir, aleluya, ustedes me sorprenden todos los años. El año pasado yo vine a provocar y por poco me comen. Yo estaba asustada. Y en todos lados yo digo, esas mujeres de trampa, hay que tenerle miedo, son peligrosas. Aleluya, esas son violentas. Aleluya, y yo les he visto a ustedes madurar. Les siento más madura ahora que el año pasado. La siento más guerrera. La siento, aleluya, más peleadora. El año pasado las vi como que sí, como que no. Pero esta vez, aleluya, ni me he atrevido a decir que las quiero provocar. Aleluya, pero ¿sabe qué? Hay algo que yo quiero que todas salgan entendiendo, y aún los hermanos que nos están visitando. El Señor me dijo, aleluya, y ustedes se lo van a demostrar porque lo han demostrado, aleluya, desde el viernes que llegamos. El Señor me dijo que su pueblo había perdido la capacidad de reaccionar a la palabra. El Señor me dijo, aleluya, que el mundano reacciona más a las cosas del mundo que nosotros a las cosas del Espíritu. Y cuando el Señor me dijo eso, me lo dijo comparándolo con los juegos estos de la FIFA y la Mundial. Hermano, que cuando esa gente mete un gol, aquello se quiere caer. Eso se ponen de pie, eso se ponen patas arriba, eso lloran, eso gritan. Y cuando meten un gol, hacen gol. Eso es todo el mundo a la misma vez, y con unas cornetas que eso parece. Yo decía, la primera vez que yo lo vi, yo dije, ¿qué es eso? Ese escandalazo. Y yo no sabía que eso eran unas trompetas que tocan a todo el mundo a la misma vez. Eso causa un escándalo terrible. Yo creo que ahí de repente pueden poner un dedo para medir terremoto, y ahí hay como que vibración de terremoto. Y el Señor, un día viendo eso, el Señor me dijo, ¿por qué mi pueblo no me puede adorar así? ¿Por qué mi pueblo no me puede alabar así? Alabado sea el Señor. ¿Por qué mi pueblo no me puede reaccionar a la palabra? Y yo quiero decirle, mujeres, aleluya,
que yo quiero que ustedes le demuestren hoy al Señor que ustedes saben reaccionar a la palabra. El Señor me dijo que su pueblo había perdido la capacidad de reaccionar a la palabra. Yo no sé si alguna vez los pastores que están aquí han visto a su iglesia que le predican y nadie levanta la mano, todo el mundo se queda ahí como si estuviéramos contando, aleluya, cuento de muertos, aleluya, porque todo el mundo se queda y uno diciendo, Dios mío, tanto que me costó recibir esta revelación, tanto que me costó recibir esta palabra, y nadie levanta la mano y nadie entiende. Alabado sea el nombre de Jesús. Se quedan como el muchacho rebelde cuando la mamá le está regañando. Aleluya, que se quedan así y parece como que no escuchan, parece como que están muertos. Y la mamá le dice, tú me estás oyendo. Usted, ¿verdad que sí? La mamá tiene que decirle, tú me estás escuchando. Porque parece que ellos están como en otro mundo. Pues sabe que nosotros le vamos a demostrar al Señor que aquí hay unas mujeres que saben reaccionar a la palabra. Cuando yo predico, aleluya, me gusta que la gente reaccione a la palabra. Y cuando alguien predica, aleluya, a mí usted nunca me va a ver sentar tranquilita. Cuando la gente predica, aleluya, yo me pongo de pie, yo levanto las manos, aunque nadie se pare, a mí eso no me da vergüenza. En las asambleas de mi concilio yo me paro y digo, eso es Jehová, métele más duro, eso es, métele candela, habla, mamá, fuego, eso es. Porque hermano, porque yo quiero que en el cielo sepa que en la tierra hay una que está escuchando lo que Jehová está hablando y está entendiendo. Yo quiero que en el cielo sepan, aleluya, nosotros vamos a comprobar y a probar en esta noche, aleluya, y le vamos a demostrar al amado, aleluya, que la novia que está aquí esperándolo está entendiendo lo que él está hablando. ¿Usted entendió lo que Dios habló anoche? ¿Ustedes entendieron lo que Dios habló anoche? ¿Verdad que sí? Amén. Pues yo espero que usted entienda lo que el Espíritu quiere hablarte. Por lo tanto, las más tímidas, aleluya, levántense como madre en Israel. Amén. Las más tímidas, porque yo sé que aquí hay unas violentas que no hay que agitarlas mucho. Pero voy a hablar con esas tranquilitas, pues se van a levantar como madre en Israel. Aleluya. Y aprenda a reaccionar a la palabra, porque algo yo he aprendido. Cuando yo reacciono a lo que Dios me habla, Dios dice, a estrellas se le puede hablar, porque se entiende lo que yo hablo. Usted me está entendiendo, aleluya. ¿Por qué? Porque si tú te quedas ahí como si no entendieras, yo decía, bueno, pues no le voy a hablar porque ya no entiende el lenguaje que yo hablo. Pero cuando tú reaccionas, el cielo dice, ella está entendiendo lo que yo estoy hablando. Vamos a darle la frente a él. El Señor me dijo, te voy a decir lo que va a traer el 2010. Y yo no sé cómo tú te pones cuando el Señor te dice que te va a hablar, pero en ese momento, mira, yo me quedé quietecita, yo no palpadeaba, yo casi ni respiraba. Yo me quedé ahí esperando lo que el Señor me iba a hablar, porque cuando la boca de Jehová dice que va a hablar, Él habla. Hay otros que tienen dioses de palo, dioses de oro, dioses de yeso. Esos no hablan, esos no pueden palmotear, esos no caminan. Pero el Dios mío tiene boca y habla, tiene pies y camina, tiene manos y me toca. Alabado sea el Señor. Vamos a ver si es verdad que ustedes saben reaccionar a la palabra, hermana Carmen. Vamos a probar a esta mujer. Señor presidente, vamos a probar a esta mujer en esta noche. A ver, Roberto, vamos a probar a esta mujer a ver si es verdad que ella sabe reaccionar a la palabra. Yo le voy a decir algo. Yo estaba allí, aleluya, en esa esquinita, alabado sea el nombre del Señor, escuchando al Señor. Ay, yo dije, allá viene, Jehová, allá me va a decir, hermano, yo ahí. Ay, esperando la voz de Jehová, esperando, aleluya, el momento para que Él me dijera. Me dijo, estrella, el 2010 traerá lo que tú declares con tu boca. Señor, repíteme eso, ¿cómo es que tú me estás diciendo? Y el Señor me dijo, estrella, el 2010 traerá lo que tú declares con tu boca, porque en el 2010 le doy autoridad a mi iglesia para que declare con su boca.
casa. Y yo empecé a declarar, y empecé a decir, yo declaro que este año será año de gloria. Yo declaro que el 2010 será año de ver el poder y la majestad de Dios. En el 2010 no me hará falta de ningún bien. En el 2010, ay, 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 ay. Para que usted rompa de cara suerte todo lo que tiene en la mano, yo le voy a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que usted va a empezar a declarar con su boca, a decir bendición para su casa, para sus hijos, liberación, rotura de cadena. Usted va a empezar, usted se atreve o no se atreve. Pero estrella, si estamos en septiembre, ya se va a acabar el 2010. ¿Qué me importa a mí que se vaya a acabar el 2010? Tienes 4 meses para declarar suerte. Tienes 4 meses para todos los días declarar una bendición nueva. Tienes 4 meses. Si hasta ahora no has recibido nada, es porque no habías declarado con tu boca lo que tú estás esperando. Por lo tanto, cuando yo diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empieza a declarar con tu boca lo que tú estás esperando, lo que tú quieres que la amén, amén, amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora. Yo declaro lo que
Jesús.
importa lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo. Hay algo más grande dentro de mí. Hay algo más poderoso dentro de mí. Hay algo más grande que habita en mi vida. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Vencer toda artimaña satánica que tú levantes contra él. Por lo tanto, prepárese. Aleluya. Somos mujeres importantes para el reino de los cielos. Que lo digan los pastores a ver si un día las mujeres hacen una huelga. Los pastores, las mujeres llegan a hacer una huelga en la iglesia, los pastores se cascan la cabeza porque las mujeres son las que mueven esto. Y que protesten los hombres. Las mujeres movemos esto. Las mujeres somos más que los hombres. Ganamos en mayoría. Porque, bueno, pero ¿y qué iglesia es la que tiene más hombres que mujeres? Ninguna. Las iglesias siempre tienen más mujeres que hombres. Y esta mujer importante, además de importante, era una mujer muy sabia. Era una mujer observadora. Y sobre todas las cosas, era una mujer que sabía preparar el ambiente para conquistar una bendición. ¿Habrá mujeres aquí así en esta noche? ¿Habrá mujeres, aleluya, que saben preparar el ambiente para conquistar una bendición? Aleluya. La palabra dice, aleluya, que esa mujer invitaba insistentemente a Eliseo para que comiese cuando él pasaba por allí. Y venía a la casa de ella a comer, pero comía y se iba. Eliseo era un prominente profeta. Aleluya. Era el sucesor de Elías. Y ustedes saben que Eliseo fue aquel que pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. Por lo tanto, amada, aleluya, pida doble todo lo que usted quiera, menos en Burger King y McDonald's. Ahí no. Pida doble todo lo que usted quiera. Pero ya no pida doble. Allá pida a los chiquitos, es más, si se puede comer el Happy Meal, mejor. Pero sabe una cosa, que esta mujer tenía algo en su corazón. ¿Hay alguien que tenga algo en el corazón? Tenía una petición, tenía algo que anhelaba, tenía algo que deseaba.
Esta mujer tenía una petición que nadie conocía. Ella tenía, aleluya, como tenemos tú y yo, un secreto guardado en el corazón, una petición importante que quizás ella, siendo una mujer pudiente, una mujer rica, había buscado diferentes medios para lograr aquello que quería, pero hasta ese momento no lo había logrado. Vio en Eliseo la esperanza, vio en Eliseo, aleluya, la posibilidad de adquirir aquello que ella quería, pero ella dijo: tengo que traerlo a mi casa, tengo que traerlo a mi casa. Yo no sé si usted está entendiendo esto, amada, aleluya, pero sabe que al amado hay que tenerlo en la casa. Al amado no se puede tener afuera, al amado tiene que estar al lado nuestro. Y ella dice, aleluya, la palabra dice que ella fue y habló con su marido y le dijo: vamos a hacer un aposento y vamos a prepararle un cuartito a este hombre Eliseo, que es un hombre de Dios, es un hombre santo que da testimonio de que le sirve a Jehová. Y dice la palabra que no tan solo le hizo un aposento, sino que le puso una cama, le puso una mesa, le puso una silla, le puso un candelero, aleluya, le preparó todo, aleluya, porque ella más que prepararle un cuarto a Eliseo, le estaba preparando un cuarto a su milagro. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero nosotras quizás tenemos anhelos y deseos en nuestro corazón, hemos orado, ayunado, aleluya, y hasta ahora no hemos recibido. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficiente lista para preparar el ambiente para que eso suceda. Esta mujer dijo: este hombre hace milagros. Ella debió ver lo que hacía Eliseo bajo el poder de Dios. Ella debió escuchar, ella debió ir a investigar las cosas que hacía Eliseo. Ella decía: si yo hago un cuarto, este hombre va a dormir en mi casa cuando venga a la ciudad. Por lo tanto, aleluya, yo voy a poder alcanzar ese milagro que estoy esperando. Pues ¿sabe qué, amado? Aleluya, yo quiero que mi casa sea morada de mi amado. Yo quiero que en mi casa Él more, Él viva conmigo. Aleluya, mi casa no va a ser cueva de demonios, mi casa no va a ser cueva para el diablo. Yo voy a andar a la chata, a la bacalla. Mi casa yo la voy a santificar y yo la voy a preparar para que el Espíritu Santo se pase en mi casa con libertad. Hay veces, ay, perdóneme lo que yo le voy a decir, mujer, pero hay veces que el Espíritu Santo no se mete en tu casa y no se queda en tu casa porque tú has tomado el lugar del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo tiene tu nombre en tu casa. Las mujeres no creemos Espíritu Santo y cogemos a los maridos y los volvemos locos porque creemos que somos nosotras los que lo vamos a cambiar. Creemos que somos nosotras los que vamos a cambiar nuestros hijos. ¿Sabe qué? Quítate tú para ponerme yo, dice el Espíritu Santo. Quítate tú para ponerme yo. Aleluya, ¿sabe qué? Comienza a preparar en tu casa. ¿Qué yo le estoy aconsejando? Cuando tú regreses de este campamento, vete a tu casa y busca lo que pueda impedir que el Señor haga morada allí contigo. Aleluya, porque se supone que en tu casa haya paz. Se supone que se siente la presencia de Dios. Y hay veces que eso no pasa porque hay cosas que impiden que el Espíritu Santo se mueva. Comienza a hacer una limpieza. Comienza a sacar las cosas que no le agradan a Dios. Y comienza a declarar con tu boca: ahora mi casa es morada del Espíritu Santo. Ahora aquí mora mi amado. Ahora Él va a entrar a mi hogar y va a ser el milagro que yo estoy esperando. Y yo voy a ver con mis ojos lo que yo tanto he anhelado. Eso hizo la tsunamita. La tsunamita dice: alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que un día llegó Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y cuando este hombre vio, aleluya, lo que ella había hecho por él, cuando este hombre, aleluya, vio lo que esta mujer había preparado, cómo ese cuarto estaba tan lindo, acomodadito, como sabemos hacer las mujeres cuando viene visita, ¿verdad que sí? Oiga, todo estaba bien lindo, aleluya, bien preparado. Él se sintió comprometido, él se sintió endeudado. Y la palabra dice que él entonces le dijo a Giesi: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, alabado sea el nombre del Señor. Y dijo él entonces a Giesi: aleluya, dile a esta mujer, he aquí tú has sido solícita con nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Alabado sea Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero una mujer cuando se propone hacer algo en el Espíritu lo logra. Cuando una mujer quiere conquistar el
corazón de Dios, tiene toda la posibilidad y el potencial para hacerlo. Aquella mujer lo había logrado, aquella mujer le hizo aquel cuarto el profeta y había cumplido su propósito. Pues sabe que yo declaro que tú vas a lograr tu propósito y tu casa se va a convertir en la casa del amado. El Espíritu de Dios se va a mover mientras tus hijos duermen, el Espíritu los va a aconsejar. Mientras tu marido duerme, el Espíritu va a tratar con él. Se van a romper las cadenas. ¿Qué tú quieres que él haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres que él haga por ti? Anda la vashaya. Y cuando tú le prepares ese ambiente, por allá. Y usted dirá, esa mujer, Dios mío, no se calla. Aleluya, por eso es que el diablo me ataca, porque él dice, si le ataco se calla. Y lo menos que él sabe que cuando me ataca me da un santo coraje del Espíritu. Que me busco a mí. Y cuando yo veo que el diablo quiere callarme, cuando más hablo. Por lo tanto, si prediqué ayer 3 horas, yo no sé cuánto prediqué esta noche, aguántate. ¿Sabe por qué? Porque le voy a demostrar a Satanás que cuando él me ataca, más duro predico. Lo que sucede, usted dirá, hermana, pero si es que a mi casa yo le he dedicado a Dios. Sí, tú la has dedicado a tu Dios, pero lo que pasa es que no oras en tu casa, oras más que en el templo. Cuando tú vas al culto, entonces que tú oras, entonces tú no has santificado tu casa, tú se la dedicaste a Dios, pero falta santificarla. Por lo tanto, te aconsejo que comiences a sacar tiempo necesario para que tú escojas tiempo de oración y empieces a orar. Un día en el cuarto tuyo y de tu marido, otro día en el cuarto de tus hijos. Es más, en el baño vas a orar, en la marquesina, vas a ir rincón por rincón orando. Aleluya, ¿qué vas a hacer? Vas a apagar la dichosa novela que te está jodando la bendición. Tienes que apagarla, y se lo estoy diciendo en el Espíritu. Por eso el diablo me ataca, porque sabe que mientras ustedes se mantengan viendo esa maldita novela, el diablo va a seguir tomando control de tu casa y de tus hijos. Mientras tú le permitas a tus hijas estar viendo adulterio y fornicación, hombres y mujeres casi haciendo sexo, teniendo relaciones en la televisión, pero tú no dices que esa es la casa de Jehová. Pero ¿cómo va a ser la casa de Jehová si tú estás permitiendo que los demonios de adulterio y de fornicación se metan por la televisión en tu casa? Así no se puede llamar casa de Jehová. Yo no sé si usted, pero mi casa, Jehová la mirará como un lugar donde él puede entrar y puede hacer lo que quiere. Y si tengo que apagar la televisión para que el Espíritu Santo haga lo que yo estoy esperando, estoy dispuesta a apagarla. ¿Sabe por qué? Porque la brujería y la hechicería están entrando por los televisores. Ahora lo único que hay es homosexualismo y lesbianismo por la televisión. Y el diablo quiere metérnoslo por la nariz y quiere que nosotros nos lo comamos. Pues no me lo voy a comer nada. En un tiempo donde Satanás está utilizando la televisión para seducir, si es posible, a los escogidos, a que vuelvan a la práctica de la brujería y la hechicería, donde lo único que hay por la televisión es la que, la consulta de los muertos. Ahora la gente habla con los demonios, aleluya, como si eso fuera así tan fácil. Pareciera como que algo tan bonito, aleluya, que temo que los cristianos también estén pensando que esa es la manera en que la iglesia tiene que vivir. Y esto parece una cosa bien dura, pero es que Dios quiere que traer estrella va a ser en la tampa para decir estas cosas, porque nadie se atreve a decirla. Pues yo solo tengo que decir, amada, para que Dios entre a tu casa como hizo con la tsunamita, vas a tener que apagar la novela, vas a tener que apagar la serie de la televisión que promueve el homosexualismo y el lesbianismo, va a haber que apagar la comar los chismes, va a haber que apagar toda cosa que no le agrada a Dios, porque yo no voy a esperar un año más. Yo quiero lo que yo estoy esperando, yo quiero lo que yo le he pedido a Dios, yo lo quiero. La palabra dice, él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Dios mío, ¿sabes lo que ella, una mujer? Es más, una tsunamita que no era ni judía.
profeta de Dios entrar y que luego vea al mismo profeta en su casa diciéndole que tú quieres que yo haga por ti. No era Eliseo, era Jehová. ¿Lo quieres que esté dentro de tu casa o no lo quieres? Bueno, el lindo del nene, ¿quién cantó? ¿Dónde está el que cantó? ¿Quién no conozco al tal Beni? ¿Quién es el Beni? Se fue el Beni. Bueno, pues el Beni tiene ese himno que está brutal. Y él dice que hasta en el altar Dios no encuentra lugar. Y le dije, se lo digo, me lo llevo a Puerto Rico. Y lo suelta, papá. Pero ¿cómo va a tener lugar el Señor en el altar si ahora en el altar lo que hay es demonios haciendo pantomima? Ahora en el altar lo que hay es invocación a Satanás sin darnos cuenta. Ahora en el altar lo que hay, amado, es beber todo tipo de cosas que son abominación a Jehová. Ahora nosotros queremos gobernar el tiempo, la hora, el reloj y todo lo que pasa en la casa. Pues, si te lo estoy diciendo, si tú no le preparas el cuarto, si tú no preparas tu casa a Jehová, Él no va a poder entrar en tu casa. Así mismo, si no preparamos el templo, si no lo limpiamos, si no sacamos lo que le hagan. Mira, yo le voy a decir esto una cosa, hermano. Va a haber que hacer como en los tiempos antiguos. Aleluya, que Dios levantaba a unos reyes. Yo espero que este presidente, aleluya, entienda lo que el Señor ha estado hablando en estos dos días. Y él, aleluya, ¿sabe qué? Oh, amado, estamos en un tiempo donde tenemos que hacer como hacían los reyes. Empezar en el templo a sacar todo lo que había. Ay, Dios mío. Aleluya, se metían por los puertos y empezaban a sacar. ¿Pero qué es esto? En la casa de Jehová, imágenes de acera. En la casa de Jehová, mujeres que consultaban a... ¿Pero qué es esto? Y empezaban a limpiar. Ay, 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 ay. Ha llegado la hora en que el Espíritu haga limpieza en la casa de Jehová para que su poder se manifieste. Y él le dice, ¿qué no quiere? Que yo haga por ti. Y él, miren, ella se quedó. Desde ya, usted vaya pensando en su mente lo que usted le va a contestar a Dios, el Dios no. Si en algún momento el Señor te dice que tú quieres que venga por ti, porque la tsunamita se quedó muda, se lo presionó. El maná Carmen no pudo contestar nada y él empieza a sugerirle. ¿Usted me está entendiendo? Para bobo el diablo, no sea bobo, hermana. Cuando el Señor le pregunta que tú quieres, rompa por esa boca, ábrala y empiece a pedir todo lo que usted quiera. La mujer, hermana, ¿sabe cuántos años? Ahí no dice, pero ¿sabe? Tenía que haber desesperación en el corazón de esa mujer para preparar un cuarto y decir, yo necesito que el profeta venga aquí. ¿Por qué? Porque ella sabía que humanamente ella no tenía la autoridad para pedir un milagro. Pero si ella hacía que ese hombre entrara, ella sabía que ese hombre mismo le iba a ofrecer el milagro. Y cuando se lo ofrece, ella se queda callada. ¿Te has quedado callada tú? O vas a abrir la boca y vas a empezar a pedir al Señor. Comienza a hacer tu lista. Comienza a hacer tu lista. Comienza a hacer la lista. Aleluya, para cuando el Señor te pregunte, tu ropa por ahí para abajo. Y dice: le dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Eliseo estaba ofreciendo lo que humanamente él podía brindarle. Él le ofrece lo que humanamente podía accederle. Y le dice a ella, ¿quieres que hable a ti, al rey por ti? ¿O quieres que interceda ante ti por el general del ejército? A mí que no me ofrezcan lo que yo no quiero. Porque es que no lo voy a aceptar, porque es que yo no quiero otra cosa que no sea lo que mi alma anhela. Y ella le contesta a él, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sabe qué ella le dijo? Ella le dijo, aquí todo el mundo me conoce.
y saben quién es la tsunamita. Yo no necesito que tú hables por mí al rey. Yo no necesito que tú hables por mí al general, porque ellos saben quién soy yo. Pero ella no le dijo con su boca lo que quería, porque hay veces que tú no quieres decirle a nadie lo que tu corazón anhela, porque tú quieres que el Espíritu se lo revele a otro. Yo no sé cuántas veces tú has ido a un lugar y dices, no voy a contar el problema a nadie, porque aquí tiene que haber alguien a quien Dios use. Yo no sé si alguna vez usted ha llegado a un lugar y usted ha dicho, no voy a contar mi problema, porque aquí tiene que haber un profeta, a alguien Dios tiene que usar aquí, un rabacanda, la masaya. Pero yo te voy a decir a ti una cosa, no se lo cuentes a nadie, deja que el Espíritu revele tu necesidad, aprende a depender de tu Dios, aprende que no tienes que estar contando tus problemas a nadie, el mismo Espíritu vendrá, e intervendrá a tu favor, sin tú tener que abrir tu boca. Y ella le dice, no, yo habito en medio de mi pueblo. Yo me imagino que Eliseo dijo, lo que yo le podía dar, ella no lo quiere. Eliseo dijo, yo saco de esto rápido. Y entonces dice la palabra que él se pregunta, oiga, oiga al profeta, oiga al hombre de Dios, ¿qué pues haremos por ella? ¿Qué será? ¿Qué será lo que estas mujeres quieren? ¿Qué será lo que están guardando? ¿Qué será lo que ustedes trajeron guardado en el cofre del corazón, esperando que el Espíritu sea el que los revele? Y yo estoy segura que todos ustedes llegaron aquí con algo en el cofre del corazón, esperando que su amado intervenga. Estoy, Emma, puedo asegurar que cada una de ustedes trae una petición especial. Y la palabra dice, aleluya, que él le pregunta a Jesse, porque ya humanamente yo, es que no sé qué voy a hacer. Y él le dice a Jesse, ¿qué hacemos? ¿Qué será lo que ella quiere? Y la palabra dice que Jesse le dijo, bueno, ella no tiene hijo. Y su marido es viejo. Oye, parece que esto era una nena y se casó con un viejo. Oye, ¿por qué te quedas ahí? Hay mujeres que les gustan los hombres viejos. Y en ese tiempo eso se daba mucho. Que las mujeres, antes se daba eso, que las muchachas jovencitas se casaban con hombres, mi abuelita se casó con un hombre sumamente viejo y era joven. Yeah. Y Jesse. Ay, hermano, por favor, no se identifique. Pasó un hombre. Él me dice, mira, lo que él necesita, lo que ella quiere, es un hijo. ¿Aló? Voy a hablar por ti al rey. Voy a hablar por ti al general del ejército. De que se equivoca, se equivoca. Porque cuando el Espíritu nos revela, nos revela. Pero si el Espíritu revela, le aseguro que da el clavo. Pero ahí no estaba el Espíritu operando. Ahí estaba Eliseo tratando de agradecer la forma en que esta mujer le había tratado. Y él, no sé qué cara habrá puesto, pero le voy a decir la cara que hubiera puesto yo. ¿Qué milagritos serán los que quieren las mujeres que están aquí sentadas? ¿Qué milagritos serán que tú tienes escondido en ese cofre de tu corazón, que no te has atrevido a decírselo a nadie, porque aún tú misma has pensado que es tan imposible, que es mejor que no se lo digas a nadie, porque a lo mejor tú dices, si se lo digo a alguien van a decir que yo estoy loca, y a lo mejor me quitan la fe, mejor me la dejo guardada en el
sigo esperando que Dios se lo revele a alguien. Pero este Jesse estaba pasado. Porque es Jesse el que le dice a él: yo no veo juguetitos por aquí. Sí, porque donde hay nene y juguete. En tu casa hay juguetitos, Cookie. Están los nietos, ¿verdad? Y bueno, mis nenes ya el chiquito tiene 9 años y en mi casa hay juguete. Pero hay nene. Y cuando uno va a una casa, uno sabe si hay nene o no hay nene. Porque aunque sea un juguetito así, uno encuentra. Alguno ve. Y este Jesse era bien observador. Y Jesse dijo: aquí no hay nene, aquí no hay niño. Esta mujer parece que no tiene hijos y el marido está escrachadito, parece que ya. Él me dijo: el marido es viejo, como quien dice. No hay posibilidad. Se acaban las posibilidades humanas, ahí es que entra en escena el Dios tuyo. Cuando los hombres dicen no se puede, cuando la ciencia dice no se puede, cuando la ciencia dice no hay posibilidad, cuando los que te conocen dicen mejor ve cambiando tu petición, porque eso no es posible, porque no hay medicina que lo haya hecho, porque no hay tratamiento que lo haya hecho, porque no hay quimioterapia que lo haya hecho, porque no hay nadie que lo haya podido hacer. Pues no me da la gana de cambiar mi petición, porque aunque parezca imposible ante los ojos de los hombres, mi Dios es todopoderoso. Allá los que quieran dudar del poder de su Dios, pero yo me mantengo declarando ciudad de Ponce, porque no hay hombre, no ha nacido hombre que haya podido impedir lo que Dios quiere hacer. No hay demonio, no hay diablo, no hay infierno. Por lo tanto, seguirá diciendo que es lo que yo quiero que Dios haga. Tú le has pedido a tu Dios, ¿será que el tiempo que ha pasado te ha hecho dudar a ti de que realmente, no, ya yo voy a empezar a decir esto, porque es que yo he guardado tanto de secreto en el corazón y Dios no se lo ha revelado a nadie? Yo creo que mejor, yo mire, María, la hermana Estrella, Dios se lo ha revelado. Por lo tanto, hija, amada hermana, aleluya, yo te voy a decir una cosa, es más, yo no quiero ni que Dios me lo revele a mí, porque yo mejor te recomiendo una intervención divina, porque cuando nadie sabe, cuando nadie puede, cuando nadie conoce, ahí es que llega tu Dios para sorprenderte. Mejor dile: sorpréndeme, como Dios iba a sorprender a su amiga. Mire, a lo mejor usted no sabe lo que es esto, pero yo fui declarada por los médicos estéril. Y una barba que yo tengo aquí, se la debo a un tratamiento que me puse para quedar embarazada. Si yo llego a saber que era Dios el que iba a hacer milagro, ni se me ocurre ponerme en tratamiento. Pero cuando uno no desarrolla la fe, esas cosas pasan. Pero un día el médico me dijo: mira, niña, date por vencida, mamita, mira, es que no vas a poder tener, porque para colmo los medicamentos que me daban para el tratamiento me causaban alergia. O sea que eso era una cruzadera tan terrible. Yo dije: pues, ¿qué más? Está bien. Pero Dios me había hecho una promesa. ¿Cuántas aquí Dios me ha hecho una promesa? Esta mujer, ¿sabrá Dios cuántas veces había pedido tratamiento, había ido a los médicos de su época buscando tener un bebé? Aleluya, pero ella albergaba esperanza en su corazón. No pierdas tu esperanza, que nada ni nadie te haga perder la fe, que nada ni nadie te haga perder la fe.
fe, espera tu milagro, declara tu milagro. Te estoy diciendo, yo no sé si tú dijiste como yo, pero cuando Dios me dio esa palabra, dije, declaro que antes de que termine el 2010, yo y Roberto recibimos lo que estamos esperando. Wow, pero más me sorprende Eliseo a mí. Y él sí le dice lo que ella necesita o quiere, un hijo. Él le estaba diciendo, poderoso Dios. ¿Sabes lo que es, amado? Eso es como que, por ejemplo, Cookie, que tiene las nenas, ¿no sabes el ejemplo de ella? Eso es como que tu hijo, ay, mami, yo quiero un bebé. Pues tú le dices, pues nena, cásate, mía, porque para tener bebé tiene que casarte. Entonces después cuando se casa, entonces dice, mami, que mira, ya pasan los meses. Y pues nena, pues ve al médico. ¿Verdad que sí? Y después cuando ve al médico, mami, que enferme, pero nena, pero espera. Mami, pero sigue intentando. Y llega un momento en que la madre le va a decir, pues mira, mija, vamos a ayunar y orar, porque aquí no se puede hacer más nada, porque mamita, yo quisiera parírtelo por ti, mi amor, pero eso no es así. Las madres somos tan capaces de que Emma, que seríamos capaces de parirle el hijo al muchacho para que ya no tenga cara vacía. Es más, yo te aseguro que muchas de ustedes, lo que tienen guardadito en el corazón, se refiere a sus hijos. Porque qué cosa tenemos las mujeres que salimos para las tiendas y no compramos nada para nosotros y queremos cargarlo para los muchachos. Pero lo más que me sorprende es que el hombre que tiene el conocimiento de Jehová no le tiene miedo a petición difícil, no le tiene miedo a problema difícil, no le tiene miedo a nada complicado, porque el que conoce a Jehová sabe que Él es el omnipotente, el poderoso, el grande, que lo único que tenemos que decir es Jehová, di la palabra y el milagro será hecho. Y Jesse manda a llamar a la mujer, le dice, perdón, Eliseo le dice a Jesse, llama. Mándala a buscar, si es otro de este tiempo, coge las maletas y se arrancan y se van. Y nunca más vuelven para Tampa. Coge las maletas un día, muchachos. Dice la palabra que él le dijo, llámala. Y ella se fue y la llamó. Y la mujer se paró a la puerta. Y usted sabe, ábrame la puerta, varón, abre esa puerta. La mujer es llamada por Jesse. Y ella se paró a la puerta. Y usted dirá, qué cosa rara, ¿por qué se para a la puerta y no entra? Porque las mujeres casadas no entraban a donde habían hombres. Las mujeres casadas no podían entrar. Por eso es que cuando Jael dejó que aquel Jabín entrara a su casa, había dos opciones, o ella lo mataba a él o la mataban a ella, porque si a usted la encontraban con un hombre en una casa solo, los iban a acusar de adulterio y a uno de los dos los iban a matar, y por lo regular siempre era la mujer. Entonces ella se paró a la puerta, o sea, ella no podía entrar allí, pero ella se paró a la puerta, ¿por qué? Porque ella estaba esperando que lo que ella anhelaba en su corazón ese día sucediera. Yo no sé cuántas se atreven hoy a decir, yo me voy a parar a la puerta, porque yo solo estoy esperando que lo que yo tengo en mi corazón suceda. Yo no puedo entrar allá, yo no puedo meterme allí. Anda la vacaya, quizás tú no puedes ir a meterte al hogar de tus hijos para resolver el problema que tú quieres. Quizás tú no puedes meterte, aleluya, a resolver tu problema donde tú desearías, pero párate a la puerta y espera tu milagro. Dice, y se paró a la puerta. Y él le dijo, yo te voy a corroborar por la palabra que lo que yo he hablado no es una falsa doctrina. Lo que yo he hablado de que tú declares con tu boca lo que tú esperas es lo que Eliseo, aleluya, hizo en este caso.
Eliseo conocía el poder que de Dios había recibido de declarar con la boca, como Jesús dijo, que dijéramos a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, el Señor nos estaba diciendo: hay un poder grande en tu boca. La palabra dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Por lo tanto, ¿sabe qué, amada hermana? Eliseo conocía este poder. Eliseo conocía esto. Eliseo sabía, alabado sea el Señor, que en este momento era el momento en que él tenía que poner en práctica, aleluya, lo que él sabía que había recibido doble de parte de su Dios. Que una mujer se me pare en esa puerta. Voy a contar hasta tres. 1, 2, 3. Amén. Al golpe de la puerta. Usted es la tsunamita, hermana. La tsunamita está guapa. Está brillante. Claro que sí. La tsunamita se paró ahí. Yo no sé qué sentiría la tsunamita. Yo no sé qué sentiría la tsunamita, amada. Yo no sé qué ella sentiría cuando le dijeron: mira, Eliseo te está llamando. Eliseo quiere que tú vayas a donde él. Eliseo te mandó a buscar. Pues sabe que aquí no está Eliseo, pero aquí está tu amado. Y tu amado te ha enviado a buscar. Te trajo desde Miami, te trajo de West Palm Beach, te trajo de Puerto Rico, te trajo de Orlando, te trajo de allá, de Boston. Aleluya, te mandó a llamar porque tenía una cita contigo aquí. Aleluya, yo te aseguro que la tsunamita estaría diciendo: ay, ¿qué será lo que Eliseo me va a decir? ¿Será que me va a dar la palabra que yo estoy esperando? ¿Será que me va a decir lo que yo estoy esperando? Oh, amado hermano, qué grande es el corazón de una mujer, qué fuerte es la fe de una mujer. Por eso el diablo nos tiene miedo, por eso el infierno quería cagarme la boca, porque tu fe será llevada a un nivel tan sorprendente que no le tendrás miedo a lo imposible ni a lo difícil, no le tendrás miedo a los problemas ni a nada de lo que el diablo quiera hacer, porque llegarás al nivel de fe donde tu amado quiere llevarte. Yo no sé a qué distancia se paró Eliseo, aleluya. Yo no sé qué distancia había, aleluya, entre Eliseo y la tsunamita. Pero la palabra dice, aleluya, oh gloria al Señor, que él le dijo: el año que viene. Yo estoy segura que la señaló. Ay, yo no sé por qué ahí no lo dice, pero hubiera sido yo la señalo. Ahora, porque hay más autoridad, más poder, más fe. Y le dijo: el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. El año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Pero qué hombre es este. ¿Qué es lo que está diciendo? No, pero ¿qué es esto? Este es el poder de tu Dios, el poder de declarar las cosas que no son como si fuesen. Él solamente dijo la palabra, lo demás le tocaba a su Dios, lo demás le tocaba a Jehová. A ti te toca decir con tu boca lo que tú estás esperando. A ti te toca decir: donde el año que viene mis hijos le servirán a Dios, el año que viene mi marido le servirá a Dios, el año que viene tendré una casa propia, el año que viene te manda la bachada. Yo no sé si aquí hay mujeres tan atrevidas como para ponerse de pie y comenzar a declarar lo que ellas esperan que Dios haga. Pero no quiero que sea el año que viene, lo quiero para diciembre, lo quiero para que antes de que termine el año yo me atrevo a declararlo, yo me atrevo a decirle: Roberto, hasta que termine el 2010. ¿Qué Dios es este que le da fecha? ¿Qué Dios es este que le dice el año que viene por este tiempo? ¿Qué Dios es este? Pues ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios tuyo, el mío. Él conoce el día que tienes reservado para tu milagro. Y tú tan desesperada y tú tan angustiada, declara con esa boca. Declara con esa boca. Declara con tu boca que allá viene tu vida. Wow.
Suelta el pase, pase, pase. Pase, anda, rabashata, rabacanda, rabasai. Pasen aquí, pasen aquí, pasen aquí, pasen. Ustedes están tan locas, están locas. Yo digo, ganas. Yo conozco a Dios que yo sirvo. Yo conozco a Dios como mi hija. Anda, rabacata, rabashaya. Y el Señor me dijo, yo voy a hacer que estas mujeres sepan que yo no he cambiado. Yo voy a hacer que estas mujeres sepan que todavía yo tengo poder, que todavía tengo milagro, que todavía yo hago, que todavía yo hago, que todavía yo hago. Se me queda ahí, se queda la puerta. Eso. Póngase en filita, en filita, en fila. ¿Esto aceite? Sí, señora, porque vamos, póngase aceite. Ustedes, pónganse detrás de esa mujer. Es más de frente, de frente. Aprovechese, no sé qué día ya. A mí no me importa que tenga 50 años, yo le creo a Dios. A Dios te da para sí. De frente, ahí, ajá. Cuqui, échale aceite en las manos a estas mujeres. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de tu boca? Yo lo creo, pero si Eliseo lo hizo. ¡Ay, Dios mío! La tsunamita no tenía herencia, no tenía parte con el pueblo de Dios. No tenía, no es más, no se merecía ese milagro. ¿Cuánto más nosotras que somos las hijas de Dios? Ahora digo yo, como dijo Jehová a Gedeón, los que tengan miedo que se vayan para su casa. Si usted tiene miedo, no se pare en el altar. Pero si usted cree, ahora es que vamos a probar aquí. Que alguien me cuente 9 meses para atrás y me diga, hermano, denme 10 meses. Cuénteme eso para atrás, vamos. Alguien que sí, cuénteme desde aquí, 10 meses. ¿Cuándo era? Julio. Para julio. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 11 meses, julio. ¿Ustedes creen que el mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios de nosotros? ¿Ustedes tienen la misma confianza que tenía Eliseo para declarar con la boca y decir que el año que viene para este tiempo tú abrazarás? ¿Ustedes no tienen? ¿Se atreven a declararle a esta mujer? ¿Ustedes se atreven? Bueno, que las mujeres me le pongan la mano en el vientre. Póngame la mano en el vientre. Póngale la mano en el vientre. Póngale la mano en el vientre. Ponga la mano ahí en el vientre y comience ahora útero nuevo, ahora útero nuevo, ahora ovarios nuevos, ahora trompa de falopio nueva, ahora en el nombre, y nosotras, cuando diga en el nombre de Jesús, es decir, el año que viene para este tiempo abrazarás un hijo. ¿Usted se atreve? ¿Se atreve? ¿Se atreve? Bueno, pongamos 1, 2 y 3. El año que viene para este tiempo abrazarás un hijo. El año que viene vas a estar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Porque lo dice Jehová, porque lo dice Jehová, porque lo dice Jehová. Aunque los médicos te hayan dicho que es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¡Recíbelo! Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahora, 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 Jehová, ahora, 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 visita a sus esposos allá. Lo declaramos en el nombre de Jesús. El año que viene estas mujeres tienen que parir.
El año que viene estas mujeres, y declaramos que no se va a quedar ninguna, que todas van a ser visitadas por tu poder. Aleluya, tú lo hiciste a través del Espíritu Santo con María, pues de la misma manera hazlo. Ahora las que están ahí, digan lo creo, díganlo, lo creo, díganlo, hermana, lo creo, con su boca díganlo, lo creo, lo recibo, recibo mi milagro, lo recibo. Que alguien alabe al Dios grande, que alguien alabe al Dios grande. Y a lo mejor en este mira, ay, mi madre, que lo que se estrella, lo que se ha puesto a hacer. Bueno, ¿y por qué Eliseo no lo pensó dos veces? E inmediatamente mandó a buscar a la mujer, porque él conocía quién era Jehová. Y él sabía que para su Dios no había nada imposible. Este pueblo volverá a confiar en su Dios. Aleluya. ¿Sabe qué, amadas? Aleluya. Cuando Eliseo, aleluya, habló a esta mujer y le dijo que el año que viene para este tiempo la sana es un hijo, le estaba declarando el milagro. Había sido revelada la necesidad que ella tenía en su corazón. De igual manera, Dios revelará la necesidad que hay en tu vida. Pero hay algo que tenemos que aprender, y se lo voy a decir un poquito más adelante. Hay algo grande en esto, hermana, y usted lo tiene que ver y lo tiene que aprender para siempre. Cuando usted esté esperando un milagro, cuando usted esté esperando una intervención de Dios poderosa, nunca diga que no. Nunca diga que no. Nunca diga que no. Aprende en esta noche y reciba lo que usted está esperando. Cuando aquella mujer escuchó por sus oídos que Eliseo le estaba diciendo, el año que viene para este tiempo abrazarás un hijo, inmediatamente esta mujer dijo: no, Señor mío, no hagas burla de tu sierva. Dígalo, hermana. No, Señor mío, no hagas burla de tu sierva. Ay, amado, pero ¿cómo puede ser posible que llevaba tantos años esperando el milagro? Lo tiene al frente, lo logró. El profeta estaba en la casa. El profeta le estaba diciendo con su boca el milagro, lo que nadie sabía. ¿Y cómo puede ser posible que ella dijera no, Señor mío? ¿Cómo podía ser posible que ella pensara que Eliseo estaba haciendo burla de ella? La palabra dice, ella le dijo: no hagas burla de tu sierva, porque hermana, pero que ustedes están mirando, ¿qué le importa a ustedes a ella la embojachadera que tiene? Olvídense de eso, hermana. Mire, ¿sabe usted por qué a mí está Dios orando? Si yo dije que íbamos a salir en camilla, desde el viernes yo se lo dije, vamos a salir cargada, vamos a salir en camilla. Ay, 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 pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes escuchan algo grande, cuando ustedes escuchan a Dios orando, inmediatamente se asustan, inmediatamente la carne se escandaliza y empieza a decir: no, no, no puede ser posible, no, no, ay, no, Señor, embuste, ay, Señor, mentira, ay, ¿cómo va a ser? Pues, ¿sabe qué? Esta mujer, después de haber esperado tanto, escucha a Eliseo diciéndole que Jehová le va a dar el milagro que está esperando, y dice: ay, te está burlando ahí. Pues, ¿sabe qué? Los hombres se podrán burlar de ti, pero tu Dios nunca se burlará. Tu Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De ahora en adelante, cuando tu Dios te diga que voy a hacer algo, diga: sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. No importa que Él te diga que vas a ir a África. No importa que Él te diga que vas a ser pastora, misionera, evangelista. No importa que el Señor te diga que tu marido borrachón va a ser convertido en un pastor. Atrévete a creerle a tu Dios. Dios está buscando mujeres que le crean. Dios está buscando mujeres que estén dispuestas a creerle a Dios. No importa lo dificultoso de lo que Jehová te esté diciendo. No importa que lo que el Señor te está diciendo parezca como imposible. Atrévete a decirle: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, avanzó para avanzar. Sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, no me uno a ti y lo declaro. El año que viene lo recibo. El año que viene lo recibo.
tú has pensado que tu Dios se está burlando de ti? ¿Cuántas veces tú has pensado que es imposible? Para tu Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Él tiene todo el poder. En un momento un centurión le dijo: mira, pero si tu poder es tan grande, di la palabra desde aquí. Tú no necesitas ir allá. Tú lo que tienes que decirle es: di la palabra. Habrá alguien aquí como ese hombre que diga: hermano, necesito llegar a casa, desde aquí voy a decir la palabra. Cuando llegue mi marido está cambiado, cuando llegue mi marido está transformado, cuando llegue mis hijos están transformados, cuando llegue el problema está resuelto. ¿Y qué fue lo que pasó? Venga, yo también creo. Hermana, su ranita la voy a tener que cambiar por otra. No hay problema. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Déjame ver esa ranita aquí. Voy a cambiarle su ranita, hermana. ¿Sabe por qué? Porque a menos que esa blusa no se usa, ¿sabe cómo fue? Esto. Y esto no lo usa. Es como que para meterle esto así, me aparezco la misma. ¿Se puede? Sí. No sé, no se sirve. No. Ah, por ahí. Ah, esta es una mina, está tremenda. Empezó a crecer la pipa y el viejito empezó a decir: ay, negra, pero ¿y esta barriga? ¿Qué es esto? Ay, pero ese viejito estaría loco, porque imagínense, la nena estaba perneadita. Y el viejito le dijo: ay, mi amor. ¿Quién te lo hubiera dicho? Ay, mi amor, era que mientras yo lo sabía, tú no te habías enterado. ¿Qué sucedió? Que entonces ella empezó a mirar. Es que aquí vino el profeta, y el profeta me dijo que el año que viene yo iba a estar embarazada. Y como Jehová no miente, ¿acaso mentirá tu Dios? ¿Acaso el único mentiroso que yo conozco se llama Satanás? Y él no tiene poder para hacer nada, pero el Dios mío no miente, y él tiene todo el poder para hacer lo que yo he pedido. ¿Qué? ¿Qué cosa tan tremenda habrá pasado en esa casa? Es que ahí no lo dice, porque la palabra dice que se hubieran puesto todo. Los libros, pero yo no necesito venir a nada, porque yo me lo imagino. Yo me imagino a ese hombre: ay, nena, ven acá, siéntate aquí, mamita. Ay, no hagas nada, porque imagínate. Ay, entonces, hermano, esa mujer con la pipa creciendo, y ella siente que oye mi amor. Ay, hermano, y pasó el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Llegó el día, llegó el mes, la barriga estaba más grande, empezaron los dolores. Hermano, ¿sabe qué? Yo no sé si tú ya tienes dolores, pero vas a tener que parir tu milagro. Ay, Dios mío, yo no sé si aquí alguien le cree a su Dios, pero tu Dios te ha hablado, solo tienes que creer. Tu Dios te ha hablado, solo tienes que creer.
se te peguen los dolores. Ha llegado la hora de tu parto. Ha llegado la hora de tu milagro. Ha llegado la hora de empezar a jugar. Ha llegado el cumplimiento. Anda la vasalla. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo le aseguro que no importa que los dolores, hermana, Paparí son tremendos. Ella debió reírse entre cada dolor. Esto era lo que yo quería. No importa lo que me duela. Usted me está entendiendo. Hay que mandarle un mensaje al infierno desde este campamento. No me importa lo que me duela. Voy a parir mi milagro. No importa lo que me está doliendo. No importa lo que estoy llorando. Esto es lo que Jehová me habló. Y no se me va a morir. Yo lo voy a parir. Hay gente que no quiere parirlo, hay gente que se quiere quedar pa' burra, hay gente que no quiere pasar dolores, hay gente que quiere cumplimiento, pero no quieren guerra, no quieren dolores, no quieren persecución, no quieren nada. Para poder parir hay que tener dolores, para poder parir, y si no te dan dolores, te meten pitocina, te meten medicamentos, porque como único el bebé sale es que el útero se contraiga. Yo no sé si usted, pero yo estoy sintiendo que mi útero espiritual ha empezado a contraerse. Yo no sé, ay, 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 ay. Y lo más grande de esto es que el diablo me ha provocado el parto. El ay, Dios mío, el diablo, Dios mío. Seguimos con Satanás. La prueba me ha provocado dolores de parto. Ay, Dios mío, la persecución me ha provocado. O se te muere, o pujas, o se te muere. Y hay veces que se cumple la palabra que dijo Ezequiel. Ezequiel dijo, ha llegado el momento de parir, y la que tiene que dar a luz no tiene fuerza. Hay un día que las fuerzas no existen. Hay un día que tú sabes que este es el proceso que Dios te ha metido para ver el cumplimiento de lo que Jehová te ha hablado. Tú sabes que este es el camino que te conduce hacia el ministerio que Jehová te prometió. Tú sabes que esta es la senda que te lleva hasta la sala de parto. Pero hay veces que las fuerzas no están, amadas. Hay veces que las fuerzas no aparecen. ¿Cómo es que se llama esa mujer? ¿Cómo es tu nombre? Magali, Magali, hay un día que tú sabes que tienes que parir, pero las fuerzas no están. Yo no sé si usted, pero yo como enfermera vi a mujeres que en la burra de repente el bebé salió y el bebé se queda, aleluya, la vagina aquí en el cuello, y el médico dice, tienes que pujar, y la mujer dice, ay, es que no tengo fuerza, ay, es que no puedo más, estoy tan cansada. Ay, pero de repente el médico dice, si no pujas se te va a morir, si no pujas se te va a morir. Yo no sé de dónde sale la fuerza, yo no sé de dónde sale, pero solamente el que una mujer escuche que lo que tanto dolor le ha causado, que lo que tanta presión, que lo que tanto vómito, ahora no se va a morir, y de repente llega la fuerza, y esta mujer que no tenía fuerza de repente empieza, ¡oh! Esa fuerza viene de Jehová. ¡Esta fuerza viene de tu Dios! Siéntate, siéntate. La que se es parida, nena, pero me está acá.
Mira, mira, no, 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 es que tú me tienes que repetir eso otra vez, siéntate ahí. Parió, mira, yo dije parió, ella hizo eso. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Blanquito. No, no, pero quédate con este bebé ahí. Mira, enóñalo. Ah, eso es. Ay, hermano, usted se imagina eso. Usted se lo imagina. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es que tú puedas tener en tu mano el ministerio que Dios te habló? ¿Tú sabes cómo tú vas a amar eso? ¿Tú sabes cómo tú y vas a alabar a Dios? ¡Aleluya! ¡Qué bueno, Jehová! ¡Me cumplió! Sabe el gozo que debió haber en esa casa. Hermana, usted sabe lo que es que un viejito que había perdido la esperanza de tener un bebé. Venga, mi nena, pero qué bebé más lindo. Nosotros hemos tenido, hermano, ¿sabe lo que es el gozo de ver el cumplimiento? Eso es lo que Satanás ha querido robar. Por eso el mes de agosto fue tan terrible, porque se acerca el día de tu alumbramiento y ya el infierno lo sabe y ha querido que no tengas fuerza para el día de parir. Pero el tiempo pasó y el bebé creció. El bebé, vamos a guardarlo. Creció. Y ella siguió, siéntate ahí nomás. Porque ella estaba cocinando, fregando, haciendo sus cosas lo más normal. El de ella estaba grandecito y el esposo iba para el campo. Y entonces usted sabe que en ese tiempo los hombres cogían a sus hijos y les educaban en la profesión. Y este hombre era un hacendado y tenía criados y atendía la tierra, la cultivaba y se lleva qué. Ay, nena, cuando yo tenga tu edad, que yo tenga tu figura. La mujer me tiene sorprendida a mí. Ahorita yo le pregunto a la edad, no vamos a hablar de eso ahora. Oh, hermana, el nene se fue con el papá para el campo. Entonces, el nene no era un baby. El nene ya tendría unos añitos, yo me imagino que si yo 7, 8, 9 años ya le pondría, o 10 o más, para irse con el papá a trabajar, a aprender. Y allá estaba el nene, pero de repente el nene empezó a decir: ay, papi, me duele la cabeza. Ay, qué dolor de cabeza yo tengo, papi. Y entonces el viejito le dice a los criados: mira, coge al muchachito y llévaselo a la mamá, corre, esto hay que hacerlo. Y vino el criado corriendo. Ay, es que hay que buscar una silla. Necesito una silla. De esas que se muevan, pásenme una silla aquí. Y de repente, hermano, ¿sabe qué pasó? Que le trajeron el nene. Y cuando le traen el nene a la tsunamita, ella hizo, ella cogió. Y ella se sentó, vente, tsunamita aquí. Ella se sentó aquí, vente. Ella se sentó y cogió el nene. ¿Y dónde se lo puso? ¿Dónde se lo puso? Ajá, porque ya es grande, pero no es la de nene. Sí, ya es un nene grande. Sí, ya es grande. Pero está bien, pues así. Siéntate, póngalo en las cejas, siéntatelo ahí. Y dice que se lo sentó en la falda. Y empezó, ¿qué? ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Acariciarlo? ¿Allí no había que ser de inmigrante ni cosa parecida? O sea, allí había que a lo mejor le hizo un té. A lo mejor no sé qué le habrá hecho, pero las mamás no las inventamos. Algo le hizo la mamá. Y entonces ella, pues, se lo puso en la falda porque las mamás necesitan añoñar a sus hijos. ¿Qué hijo no viene? Y mire que milagrosas son las curitas con carita de muñequito que los nenes vienen llorando. Y usted le pone una, ahí va, mira, ahí va Mickey Mouse, ahí va que sea Mickey. Y los nenes se callaron la boca, ¿verdad? Y la mamá le da un besito, sana, sana, colita de rana, si no se la vamos a tomar mañana. ¿Por qué? Porque es el cuidado.
¿Sabe qué? Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que cuidar los dones, los talentos, los ministerios que el Señor nos ha dado, hay que cuidarlos. Nuestros hijos carnales hay que cuidarlos y hay que cuidar lo que Dios te ha regalado. Esa mujer estaba con ese niño, pero dice que al mediodía el niño murió. Lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado por un milagro, lo que ella recibió como una bendición, ahora estaba muerto en su falda. Ahora no tenía vida. Ahora no tenía, aleluya, forma, no tenía movimiento. A lo mejor ella lo tocó, no respiraba. Aleluya, pero yo le voy a decir algo. Si fe tenía Eliseo, fe tenía la tsunamita. La tsunamita me sorprende. No era una mujer educada, aleluya, a los pies de los grandes conocedores de la ley. Era una mujer pagana. Pero esta mujer tenía que haber aceptado a Jehová Dios como el Dios de ella. Y ella se había procurado en conocerlo y entenderlo y conocer quién es Jehová. La mujer que conoce a Jehová no se turba ante la circunstancia. No se turba ante la muerte. No se turba ante lo que parece contrario a lo que Jehová le ha hablado. Explíqueme, ¿por qué esta mujer, en vez de empezar a gritar, en vez de jalarse los pelos, en vez de tirarse al piso, qué hubieras hecho tú si el muchachito que Dios te prometió se te muere? Es más, un hijo que a lo mejor Dios no te habló de él, pero que es el propósito de Dios, se te muere, ¿qué vas a hacer tú? Yo me imagino que el barrio entero se mete en tu casa, porque empieza, ¡ay! ¡Ay! Inmediatamente empieza la negación. Inmediatamente, ay, pero ¿sabe qué? Esta mujer me asusta. Esta mujer me asombra. Esta mujer me sorprende. Esta mujer, en vez de empezar a gritar para que el barrio entero viniera a ayudarla, en vez de empezar a gritar para que los criados vinieran y fueran a buscar a su viejito allá en el campo, ella no hizo nada de eso. Ella se puso de pie. Ella cogió a su muchacho en los brazos y ella fue a dónde, fue al aposento que ella había hecho. ¿Sabe a dónde fue? Voy a ir a donde empezó todo. Voy a ir a donde escuché tu voz por primera vez. Y la mujer fue y cogió al muchachito y lo acostó en la cama del profeta. Lo acostó ahí. ¿Cómo puede ser posible que una madre acueste al muchacho muerto si lo que tenía que hacer era prepararlo para enterrarlo? No entierres tu milagro. No entierres lo que Jehová te habló. No entierres tus hijos. No entierres la esperanza. No lo entierres. Esta mujer tenía que haber llamado a su esposo, a los criados, para que comenzara el velorio. Se tenía que haber vestido de negro, de luto. ¿Por qué? Porque el muchachito se le había muerto. Pero no, no, no. Es que ella dijo, me niego a creer que se me va a morir lo que Jehová me habló. Me niego a creer. Yo no sé si tú, pero no te conformes con que la muerte quiera quitarte lo que Dios te ha hablado. A mí no me importa si tu ministerio ya expiró, si tu ministerio se murió. Llévaselo a los brazos de tu amado. Vuelve a donde todo empezó. La palabra dice que ella dejó al muchacho ahí y salió, ¿para dónde? Para donde estaba su marido, a decirle que le prepararon un asno, que le dieron los criados. Voy a ver al profeta, voy a ver a esta mujer. Pero Dios mío, ¿qué temple tiene esta mujer? ¿Cómo es que no llora al ver al marido? Si hubiera sido tú, eso es mensaje por el celular, llamando, vente del trabajo, el nene está malo, lo llevo para el hospital, mira que no puedo, ajá, y vende el trabajo, renuncia. Entre las mujeres, a veces somos tan esquizofrénicas, a veces todos somos tan histéricas. Tenemos que aprender a enfrentar la situación como valiente. Si eres guerrera, demuéstralo en el día de la prueba. Demuéstralo en el día en que el infierno se levante contra ti para matarlo más que tú jamás. ¿Cómo es que de repente, cuando ya se encuentra
aleluya, frente al marido, que lo primero que debió hacer fue tirársele en los brazos y buscar el refugio de su esposo. Ella no, ella, aleluya, el marido le dice, pero ven acá, pero sí, no es día de luna nueva, y no es día, no, un momento, porque él conocía las veces que ella iba a ver al profeta y le llevaba alimento, porque ella amaba mucho al profeta, porque el profeta había sido el instrumento de Dios para su bendición. Y él, el marido, le dice, pero no entiendo, ¿por qué no quieres ir a ver ahora? ¿Por qué tú vas para allá? Ay, amado, y esta mujer, lo único que salió de tu boca, ¿qué fue? Paz. Habrán mujeres aquí capaces de, en el medio de la prueba, decir, pastora, paz, todo está bien, todo, Dios tiene el control. Paz significa, mi Dios tiene el control, mi Dios ha tomado el asunto no lo tiene el diablo en la mano, el asunto lo tiene Dios en la mano. Cuando vaya, Roberto, vente, que te necesita, súbete aquí, parte, tú vas a hacer Eliseo. ¿Sabe una cosa, amada? Ya voy terminando, no me agite mucho, ya me voy. ¿Sabe una cosa? Aquella mujer cogió el asno y le dijo al criado, mira, dámonos uno criado, unos asnos, que voy a ver al profeta y no quiero que nadie me pare. Ah, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué, hermano? La única manera de decir que tenía prisa, dale por ir para allá y que nadie nos detenga. Aleluya. Ella no empezó a gritar. No, hermano, ya yo tranquila. Qué tronco de mujer era esta. Qué fe tenía esta mujer. Esa es la fe que tú necesitas. Que nadie te vea haciendo un show. Que nadie te vea así arrastrándote por el piso. Que la lleven para el panamericano. Que la lleven para... ¿Pero qué es eso? Las mujeres que creemos en Dios, tenemos al Dios poderoso que tiene todo el control. La mujer se montó en el asno. La mujer fue, aleluya, caminando hasta donde estaba el profeta. El profeta estaba en el monte Carmelo. Súbete al monte, joven. El profeta estaba en el monte Carmelo. Allá estaba el profeta. Allá estaba. Y sabe que el monte Carmelo, a donde Elías había ido a decirle al pueblo, ay, servío, a coger a quien serví, a donde el fuego descendió, a donde Jehová respondió con fuego. Allí estaba Eliseo. Allí estaba metido. Ay, 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 ay. Llega a donde Dios responde con fuego. No hay otro lugar a donde ir. A donde tú vas a buscar ayuda. A donde tú vas a buscar auxilio. A donde tú vas a buscar resolución a tu problema. Le cuenta el problema al impío que nada puede hacer. Oh, no. Cállate la boca. Espera ahí donde tu Dios. No tengas miedo. Aprende. Y ahí lleva esa mujer. Y dice la palabra que te quiso una amiga. Que cuando Eliseo, que allá arriba le vio, dijo, adiós. Allá viene la tsunamita. ¿Qué le pasará? No es tiempo de que ella me visite. Ay, pero qué raro. Y manda donde Jesse, vete, pregúntale si le va bien a ella. Vete, pregúntale si va bien al marido. Pregúntale si le va bien al hijo. Ay, amado hermano, el profeta la vio desde lejos. El profeta sabía que ella venía. Dios te ha visto caminando. Dios te ha visto caminando. Dios te ha visto que viene hasta el monte Carmelo. Dios te vio cuando tú venías para este campamento. Dios te vio cuando tú llegaste. Él te vio cuando tú entraste. Y cuando llegó Jesse, aleluya, le dice, tsunamita, ¿y cómo está tu marido? Diga bien, ¿cómo está tu marido? ¿Y tu hijo? ¿Y cómo estás tú? Pero ¿cómo viene? Si tiene el nene muerto, acostado en la cama. Pero ¿cómo es que esta mujer dice bien? Pero ¿cómo es? ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que Jesse no era el que la iba a ayudar. Ella sabía que no era Jesse el que tenía el poder. Ella sabía, ay, 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 ¿a dónde tú vas? Yo voy a donde mi Dios. Yo voy a donde está el que me pueda ayudar. ¿Y sabe qué? Ella dijo, voy para allá. Y siguió caminando, mira. Ay, siguió para donde estaba Eliseo. Y cuando ella vio a Eliseo, ¿sabe qué hizo? Se tiró a los pies de Eliseo. Y cuando se tiró a los pies, ¿sabe qué hizo Jesse? La fue a tratar de sacar. No, deja a mi maestro quieto, deja al Señor quieto. Y Eliseo le dijo, déjala, que está angustiada. Déjala, que está tribulada. Y Jehová no le ha revelado lo que tiene. Hay un día que Jehová no le va a revelar a los profetas el problema que tú tienes. Hay un día que Jehová no le va a revelar a nadie lo que a ti te está pasando. Quizás tú has estado esperando en este campamento que yo vaya donde ti y te señale y te diga, a ti
ti sí te voy a decir. A ti te voy a decir que Satanás ha querido matarte, destruirte. Que tú estás viva hoy ahí sentada. Es porque tu madre, tu familia, ha estado orando por ti. Y la misericordia de Dios se extendió sobre tu vida. Pero el diablo te odia porque fuiste sellada, marcada por Dios. El diablo te aborrece porque lo que Dios va a hacer contigo está grande. Y es ahora, es ahora. Que Dios no se lo revela a nadie tu problema. Hay un día que por más que tú le dices, revélaselo a Estrella, revélaselo a Cumbia, revélaselo a Dios, no se lo va a revelar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando que tú llegues a sus pies. ¿Sabes qué dice la palabra? Que cuando ella llegó, él le dijo, déjala, porque ella tiene una angustia y yo no sé qué es lo que tiene. Dios que me lo ha revelado y ella se tiró. Y cuando se tiró dijo, ¿acaso te pedí yo, hijo? ¿Acaso te pedí yo que me dieras hijo? ¿Acaso no te dije que no hicieras burla de tu sierva? Ahí fue que Eliseo se enteró de lo que estaba pasando. Porque hay problemas que Dios no se los va a revelar a nadie. Él está esperando que tú se los cuentes. Él lo sabe, pero Él está esperando que tú vengas ante sus pies y le digas el problema. Tú le digas lo que te está molestando. Tú le digas lo que te está causando tristeza. Ay, humíllate ante los pies de tu Dios. Humíllate. Allí no estaba Eliseo. Allí estaba Jehová. Allí no era Eliseo lo importante. El importante era Jehová. Cuando Eliseo se entera de la crisis, Eliseo le dice a Giesi, oiga esto, Eliseo le dice, toma el báculo, llévatelo y vete donde el nene y ponle el báculo en la frente. Y ¿sabe qué? Vete, ¿por qué? Porque Giesi dijo, pues vete tú porque esto amerita prisa, vete. Y ¿sabe qué? Ella le dijo, esta mujer era terrible, le dijo, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Yo no necesito que vaya Giesi, yo quiero a Jehová en mi casa. Yo no necesito que el pastor vaya, yo quiero que vaya Jehová. Yo no necesito que vaya Estrella, yo necesito que vaya Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Tú tienes que ir conmigo a mi casa. Habrá mujeres aquí que sean capaces de mover a Dios. Habrá mujeres aquí que digan, no me salgo de tu presencia hasta que tú te metas en mi casa y hasta que tú resuelvas lo que tú vas a resolver. ¿Sabe qué hizo? Oh, bájate, Eliseo, bájate, mira. Coge a su amiga por un lado y coge a mi amiga por otro. ¿Sabe qué? La tsunamita logró que Eliseo se bajara del Monte Carmelo y fuera para su nena. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero yo estoy segura que tú vas a lograr que de Tampa Jehová se mueva hasta Miami, hasta Orlando, hasta Puerto Rico. ¿Y sabe qué? Eliseo dijo, me voy a tener que ir con ella porque ella no quiere a Jesse. Ella quiere que vaya yo. Yo no necesito a nadie. Yo necesito a Jehová. A quien yo quiero que vaya es Jehová. Y en el camino ciertamente pasó lo que ella había dicho. Se encontraron a Giesi y Giesi dijo, hice todo lo que me dijiste, le puse el báculo en la frente y el nene no reacciona. No es otro, no es nadie, es a Jehová el que necesitas tú. Es a Jehová, es no te muevas de los pies de tu Dios hasta que Él vaya contigo. Vamos a ver, llegamos a la casa. Coja la razón, mi Roberto. Llegó a la casa, allí, y que a donde todo empezó, aquí. ¿Y qué le dijo? Ahí está el nene. El nene está en el cuarto que yo te hice a ti. Cuando yo no te conocía, allí donde tú me prometiste a mí. Yo no sé si hay alguien que se atreva a reclamarle a su Dios.
donde tú me dijiste a mí que él iba a tener un hijo, y yo te dije que no te burlaras de mí. Allí yo puse a mi hijo, aquí está muerto, pero yo no lo quiero muerto, porque yo te dije que no te burlaras de mí. Yo lo quiero vivo. Vete, ora la Jehová tu Dios. ¿Y sabe qué pasó? Allá se dio Eliseo. ¿Y sabe qué dijo? Tsunamita, vámonos para acá, porque nosotras podemos dañar el asunto. Hay veces que te tienes que salir del medio para que Jehová haga lo que quiere. El Señor le dijo, mira, la tsunamita para afuera, todo el mundo, yo me voy a quedar solo aquí. Y se quedó Eliseo solo. Yo no sé si tú estás entendiendo. Salte del medio. Deja a tu Dios. Después que lo lleves allí, déjalo quieto. Déjalo que él haga lo que quiere. Deja que él haga como quiere. Y se puso Eliseo sobre el muchacho. ¿Y sabe qué pasó? El cuerpo entró en calor, pero no resucitó. Y Eliseo empezó a dar vuelta por la casa de un lado para otro. ¿Sabe qué diciendo? Ay, Jehová, ¿qué hago ahora? Ay, Jehová, ¿qué hago ahora? Aún el profeta tuvo que pedir dirección de Dios. Cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú ores una, dos, tres veces y nada suceda, no te des por vencido. Eliseo conocía eso de Jehová. Él no se dio por vencido. No me salgo de este cuento hasta que este muchacho resucite. Yo di la palabra. Tú me dijiste que hablara. Ahora tú me tienes que respaldar. Yo no sé si tú estás entendiendo. Ponte de pie y dile, Jehová, yo he dado la palabra desde este campamento. Ahora tú me tienes que respaldar. Y volvió por segunda vez. Si a la primera no ves vida, intenta otra vez. Y cuando volvió a intentarlo unas veces, la palabra dice que el muchacho estornudó 7 veces. Y entró en vida. Y Eliseo cogió al muchacho en los brazos. Y llamó a la tsunamita. Tsunamita, venga. Y le entregó. Pero hagan esto como una cosa bien linda. Le entregó el niño. Pongan las manos así, quédense así, en las manos. Cuando tú no lo entierras y se lo entregas en los brazos a tu Dios, Él te lo va a volver a poner en los brazos tuyos. Él te lo va a volver a poner en tus brazos. Pero tienes que tener la confianza suficiente para no enterrarlo. No entierres tus dones, no entierres tus talentos, no entierres la palabra profética que Jehová te dio, no entierres tu ministerio. Es hora de ponerlo en los brazos de tu Dios. No dejas a tus hijos por perdidos, no des a tus hijos por muertos. Entrégalo en los brazos de tu Dios. Y la tsunamita agarró el muchachito y empezaron a celebrar, porque Dios había dado vida al muchacho muerto. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Yo no me voy a dar por vencida. Lo que estaba muerto tiene que resucitar. Gracias a la tsunamita, a Eliseo, a los grandes actores de esta iglesia. Voy a hablar contigo. Todo el mundo de pie. Creo que el Señor ha hablado claro. Si hasta ahora no has visto nada, es porque no has usado el poder de tu boca. Voy a aclarar esto. Sí lo has usado, pero lo has usado para maldecir. Has dicho con tu boca, de esta enfermedad me muero, te da un dolor, ahí tengo cáncer, te duele la cabeza, ahí tengo un aneurisma, tengo un tumor, el hijo viene, ese muchacho nunca va a hacer nada en la vida, la droga lo va a matar, el diablo lo va a matar, se va a quedar por la vida en la cárcel. Has usado tu boca para hablar palabras de maldición. ¿Y por qué hablar palabras de maldición si puedo hablar palabras de poder? El Señor me dijo, si mi pueblo ha recibido maldición, es porque ellos mismos las han hablado. Por lo tanto, yo te invito en esta noche a hacer una evaluación. ¿Por qué no has recibido tu milagro?
¿Será que te diste por vencida? ¿Será que como le diste que no dio señales de vida, lo enterraste? ¿Será que tú misma con tu boca lo mataste? ¿Será que tú misma diciendo nunca lo voy a recibir, Dios nunca lo va a hacer, cerraste las puertas de tu milagro? ¿Será que la gente que te rodea te robó la fe que tenías? Pero yo te voy a hacer una invitación. Vete y desentierra lo que enterraste. Y oiga lo que me dice el Espíritu. Trae los muertos al altar. Trae los muertos ante mi presencia. Quizás predicabas, quizás ministrabas, y un problema te cerró una puerta. Ahora no tienes lo que tenías y lo enterraste. Yo te digo, busca lo que enterraste y entrégalo en las manos de tu amor. ¿Dónde está ese milagro que en un día tú profesabas con tu boca que Dios creó? ¿Dónde está la obra grande que tú decías que Dios haría con tu hijo preso? ¿Dónde están las palabras de poder y de autoridad que hablabas sobre tu esposo cuando orabas? ¿Dónde está la mujer que con su boca hacía temblar el infierno? ¿Dónde está la mujer que con su boca calmaba los vientos y le decía la tempestad? ¿Dónde está la mujer que decía, mi Dios suplirá lo que yo necesite? ¿Dónde está la mujer de fe que se ha negado a enterrar lo que un día Dios le dio? Si tú eres y estás aquí, yo te invito a que tú pases al altar de esta noche. Entrégale en los brazos a tu amado el cofre con tu milagro. Atrévete a pasar este altar y decirle, me niego a pensar que se murió lo que tú me diste. Si un día Dios te usaba, Dios te hablaba, Dios te revelaba, y a lo mejor la persecución te hizo enterrar tu don, vuelve y sácalo, rescátalo y tráelo a los pies del Maestro. No lo entierres. ¿Por qué lo enterraste? Si tú sabes que tu Dios tiene el poder para resucitar los muertos, ¿por qué lo has enterrado? Ponlo en las manos de tu Señor. Quizás hace tiempo que ni oras por eso, porque dijiste, nunca lo voy a recibir. Yo no sé qué conocía la tsunamita de Jehová, pero algo grande tuvo que ver hecha de Jehová de los ejércitos. Su marido ni se enteró de la crisis. Aprenda a depender de tu Dios. Atrévete a pasar esa prueba en silencio ante tu Dios. Atrévete a decir, no le voy a decir a nadie lo que me está pasando. Jehová revelará, yo te diré a ti lo que me pasa, Señor. Atrévete a soñar otra vez. Atrévete a soñar otra vez. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? El Señor me muestra mujeres que soñaban que estaban predicando,
El Señor me muestra mujeres que soñaban que estaban viajando por países predicando la palabra. Y hace tiempo que dejaron de soñar con eso, porque empezaron a dudar de que ciertamente era Dios el que le estaba mostrando lo que Dios quería hacer con ella. Así mismo trabajaba Dios conmigo. Un día maté la duda y dije, yo le voy a creer a Dios. Si no creyera en mi Dios, no hubiera seguido predicando. No me duele nada ya. Si no creyera en Dios, me hubiera detenido y hubiera dicho, Pantoja, ven, te predica tú. Porque si usted hubiera sentido lo que yo sentía, yo creía que se me iba a reventar la cabeza. Pero yo conozco al Dios que yo sirvo. ¿Lo conoces tú? ¿Lo conoces tú? Ay, Dios mío. ¿Por qué has dejado de orar por ese hijo que tanto dolor te ha causado? ¿Por qué has dejado de orar a tu Dios por esa petición? ¿Por qué has dejado de orar pensando que Dios no obrará? Porque has dejado de orar pensando que nunca tú lo verás. Te digo, vete y busca lo que se había muerto. Te digo, vete y busca lo que se murió y tráelo a los brazos de tu Dios y Él le dará vida. Y tráelo a los brazos de tu Dios y Él le dará vida. Poderoso, tu Dios es grandioso, tu Dios omnipotente, Dios tiene todo el poder. Él le dice a la muerte vete y le dice a la vida ven. Entrega a tus muertos en sus manos y ve lo que Dios puede hacer. Vuelve a orar a tu Dios. Vuelve a creerle a tu Dios. Vuelve a confiar en tu Dios. Vuelve a creer en tu Dios. Tráele tu bendición. Tráele.